vamos a estar desarrollando el tema, las 5 fechas dadas por Gigi Ávila de la venida del Señor Jesucristo. Acompáñenos en este programa y descubra grandes verdades. Estas son las 5 fechas anunciadas por Gigi Ávila de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Les pedimos que escuchen y analicen atentamente. A continuación, vamos a pasar a escuchar el primer audio de Gigi Ávila, donde claramente anuncia 2 fechas de la venida del Señor Jesucristo. Uno es en el año 1973. La segunda es en el año 1980. Pero hay algo muy importante en la profecía de Oseas. Israel iba a ser dispersado, y así mismo sucedió. Al cabo de los 1000 años, Dios lo iba a restaurar. Pero hermanos, escucha esto claro. ¿En qué forma era que Dios iba a restaurar Israel? ¿En qué forma Dios iba a sanar el pueblo desgarrado? El profeta lo dijo. Dijo, al cabo de 2 días, Él nos sanará. Y entonces viviremos en su presencia, porque entonces su venida será cierta como el alba, cierta como la lluvia tardía que riega la tierra. ¡Gloria al nombre de Dios! Y Oseas, en forma sencilla, literalmente precisa, dejó establecido que Israel iba a ser restaurado cuando el Señor descendiera del cielo a vivir con ese pueblo. ¿Cuándo iba a venir el Señor? Después de 2 días. Al pasar 2000 años, aleluya, desde que el pueblo de Israel fuera desbandado. Y ahora mismo estamos en el 1970. Y alguien me podría decir, pues, para el 2000 faltan 30 años todavía. Pero estamos hablando del 1970, conforme al calendario de la tierra. Década del 70, conforme al calendario de los hombres. Aleluya. Pero ¿cuál es la fecha arriba en el cielo? ¿Qué marca ahora mismo el calendario de Dios? ¿Estamos acaso en la década del 70 en el cielo? Escucha esto bien. El calendario de Dios es el calendario judío. Los judíos vivieron con el calendario de Dios todo el Antiguo Testamento y todavía lo siguen usando. Pero nosotros, las naciones, el calendario de Dios fue cambiado al principio de la era cristiana. Y uno de los césares de Roma y uno de los papas de Roma, unidos ambos, cambiaron el calendario. Y el viaje de 360 días por año que tiene el calendario judío, que es el calendario de Dios, el calendario nuestro tiene 365 días por año. Ese cambio ha hecho que cuando el año termine en el cielo, el de nosotros se prolonga todavía 5 días más. Y cada vez que pasa un año, nos atrasamos 5 días en la tierra. Y en casi 2000 años que ha pasado, se han perdido como 20 años en el calendario de la tierra. Y mientras nosotros decimos estamos en el 1971, década del 70, arriba estamos alrededor del 90 en el reino de los cielos. ¡Alabanza! Sea el nombre de Dios. Y a punto está de manifestarse aquel que aparecerá como hijo de hombre en una nube blanca con hoz afilada en la mano para cegar la mies madura de la tierra. ¡Gloria al nombre de Dios! ¡Bendito sea Jehová! Cuando pasaran 2 días de Dios, 2000 años, Cristo descendería a reinar con el pueblo de Israel, a restaurar el pueblo de Israel. Pero todo el que escucha entiende esto claro. Si estamos alrededor del 90 en el cielo, falta muy poco para que el Señor descienda a visitar su pueblo de Israel. Pero entiendan esto bien, antes de Cristo descender a reinar con Israel, mucho antes de eso, probablemente como 7 años antes de eso, Cristo levanta su iglesia para el cielo. ¡Gloria al nombre de Dios! Porque antes de que Cristo descienda, aleluya, a reinar con Israel, vienen los juicios más terribles que jamás se han visto en la tierra. Bien, comenzamos con el desarrollo de las declaraciones de Gigi Ávila. Para eso nos centramos en el tiempo en el cual él estaba afirmando lo siguiente. Él estaba en el año 1970, según el calendario griego, que es el calendario de las naciones.
pero según sus cálculos, el calendario hebreo le llevaba adelantado 20 años al calendario griego. Esto da por conclusión que para finalizar los dos días de Dios faltaba 10 años, que era 1980. Pero según la teología pretribulacional de Gigi Ávila, 7 años antes de finalizar los dos días de Dios ocurriría el rapto secreto. Esto hace suponer las fechas en el siguiente orden: 1. Rapto secreto de la iglesia, que es una venida del Señor Jesucristo, que es en el año 1973, 7 años antes de finalizar los dos días de Dios, según la profecía de Oseas. Y la segunda fecha es 7 años después del rapto de la iglesia. Esto es en el año 1980, donde tiene cumplimiento para él los dos días de Dios, según la profecía de Oseas, donde Jesucristo vendría a reinar con su pueblo. Estas son las dos fechas que anunció Gigi Ávila de la venida del Señor Jesucristo en la década del 70, basando su cálculo en el calendario hebreo. Vamos a pasar a escuchar nuevamente el audio para que usted lo escuche y lo analice profundamente. Pero hay algo muy importante en la profecía de Oseas. Israel iba a ser dispersado, y así mismo sucedió. Al cabo de los 1000 años, Dios lo iba a restaurar. Pero hermanos, escucha esto claro. ¿En qué forma era que Dios iba a restaurar a Israel? ¿En qué forma Dios iba a sanar el pueblo desgarrado? El profeta lo dijo. Dijo, al cabo de 2 días, Él nos sanará. Y entonces viviremos en su presencia, porque entonces su venida será cierta como el alba, cierta como la lluvia tardía que riega la tierra. ¡Gloria al nombre de Dios! Y Oseas, en forma sencilla, literalmente precisa, dejó establecido que Israel iba a ser restaurado cuando el Señor descendiera del cielo a vivir con ese pueblo. ¿Cuándo iba a venir el Señor? Después de 2 días. Al pasar 2000 años, aleluya, desde que el pueblo de Israel fuera desbandado. Y ahora mismo estamos en el 1970. Y alguien me podría decir, pues, para el 2000 faltan 30 años todavía. Pero estamos hablando del 1970, conforme al calendario de la tierra. Década del 70, conforme al calendario de los hombres. Aleluya. Pero ¿cuál es la fecha arriba en el cielo? ¿Qué marca ahora mismo el calendario de Dios? ¿Estamos acaso en la década del 70 en el cielo? Escucha esto bien. El calendario de Dios es el calendario judío. Los judíos vivieron con el calendario de Dios todo el Antiguo Testamento y todavía lo siguen usando. Pero nosotros, las naciones, el calendario de Dios fue cambiado al principio de la era cristiana. Y uno de los césares de Roma y uno de los papas de Roma, unidos ambos, cambiaron el calendario. Y el día de 360 días por año que tiene el calendario judío, que es el calendario de Dios, el calendario nuestro tiene 365 días por año. Ese cambio ha hecho que cuando el año termine en el cielo, el de nosotros se prolonga todavía 5 días más. Y cada vez que pasa un año, nos atrasamos 5 días en la tierra. Y en casi 2000 años que ha pasado, se han perdido como 20 años en el calendario de la tierra. Y mientras nosotros decimos estamos en el 1971, década del 70, arriba estamos alrededor del 90, en el reino de los cielos. ¡Alabanza! Sea el nombre de Dios. Y a punto está de manifestarse aquel que aparecerá como hijo de hombre en una nube blanca con hoz afilada en la mano para cegar la mies madura de la tierra. ¡Gloria al nombre de Dios! ¡Bendito sea Jehová! Cuando pasaran 2 días de Dios, 2000 años, Cristo descendería a reinar con el pueblo de Israel, a restaurar el pueblo de Israel. Pero todo el que escucha entiende esto claro. Si estamos alrededor del 90 en el cielo, falta muy poco para que el Señor descienda a visitar su pueblo de Israel. Pero entiendan esto bien, antes de Cristo descender a reinar con Israel, mucho antes de eso,
probablemente como 7 años antes de eso, Cristo levanta su iglesia para el cielo. ¡Gloria al nombre de Dios! Porque antes de que Cristo descienda, aleluya, a reinar con Israel, vienen los juicios más terribles que jamás se han visto en la tierra. Y así, prosiguiendo con este programa, vamos a pasar a escuchar a Gigi Ávila anunciando la tercera fecha de la venida de Jesucristo en la década del 80, más precisamente, anunciando la venida de Jesucristo en el año 1988. Va a sonar, todo está cumplido, no hay una señal que nos haya visto. Estamos en los días de la última generación. Empieza el 88 y ahí viene y se cumple el término de una generación. De establecerse la nación judía como nación. Así que el año que está a punto de venir es un año dramático, un año de espera, un año de búsqueda, un año en el cual podemos volar para el cielo en cualquier momento. Porque Él lo dijo. La generación que viere ese cumplimiento profético del término de una generación, de establecerse el Estado de Israel, dijo, no pasará sin que todo acontezca. Así que ahí estamos, en un reto gigante, no sabemos el día ni la hora. Y si Dios en su soberanía extiende un mes después del 88, o 2 meses, ojalá no extiende un segundo. Ese es mi clamor principal día y noche. Permita que pase un segundo después del 88. Tu amparo su palabra, no, tú dijiste esto. Cúmplenos esto. Póngase el cinturón de la seguridad y agárrese. Este estamos en la recta final. Ahora, si eres su soberanía, decide prolongar un año, 2 años, 1 mes, 3 minutos. Eso no hay quien lo pueda impedir, porque Dios es soberano y rey y hace lo que cree prudente y lo que quiera hacer. Nadie se lo puede impedir ni le puede discutir. Por eso nadie puede decir día y hora. Y si también se le antoja adelantarlo, y que en el primer día del 88 volemos, pues gloria a Dios. Alaba lo que Él vive. Sea bendito Señor Jesús. La predicación que usted acaba de escuchar se grabó en el año 1987, un año antes de la fecha señalada por Gigi Ávila que ocurriría el rapto. Pero si a usted le ha quedado duda, le invitamos a escuchar nuevamente el audio donde Gigi Ávila anuncia por tercera vez la venida de Jesucristo en el año 1988. Va a sonar, todo está cumplido, no hay una señal que nos haya visto. Estamos en los días de la última generación. Empieza el 88 y ahí viene y se cumple el término de una generación. De establecerse la nación judía como nación. Así que el año que está a punto de venir es un año dramático, un año de espera, un año de búsqueda, un año en el cual podemos volar para el cielo en cualquier momento. Porque Él lo dijo. La generación que viere ese cumplimiento profético del término de una generación, de establecerse el Estado de Israel, dijo, no pasará sin que todo acontezca. Así que ahí estamos, en un reto gigante, no sabemos el día ni la hora. Y si Dios en su soberanía extiende un mes después del 88, o 2 meses, ojalá no extiende un segundo. Ese es mi clamor principal día y noche. Permita que pase un segundo después del 88. Tu amparo su palabra, no, tú dijiste esto. Cúmplenos esto. Póngase el cinturón de la seguridad y agárrese. Este estamos en la recta final. Ahora, si eres su soberanía, decide prolongar un año, 2 años, 1 mes, 3 minutos. Eso no hay quien lo pueda impedir, porque Dios es soberano y rey y hace lo que cree prudente y lo que quiera hacer. Nadie se lo puede impedir ni le puede discutir. Por eso nadie puede decir día y hora. Y si también se le antoja adelantarlo, y que en el primer día del 88 volemos, pues gloria a Dios. Alaba lo que Él vive. Sea bendito Señor Jesús. Luego de escuchar nuevamente este audio, hay algo muy importante que usted no debe dejar pasar por alto, y es lo que dice Gigi Ávila en este audio acerca de Dios. Tu amparo su palabra, no, tú dijiste esto. Cúmplenos esto. Cúmplenos esto. Cúmplenos esto. Cúmplenos esto. FM Nuevo Amanecer está presentando La Hora del Nazareno. Revolución Cristiana.
Y así, prosiguiendo con este programa, en este breve resumen, a continuación vamos a pasar a escuchar la cuarta y quinta fecha predicha por Gigi Ávila, donde pone fecha al arrebatamiento de la iglesia y a la segunda venida del Señor Jesucristo para reinar con su pueblo y dar reposo a Israel, según la profecía de Oseas. En este caso, su teología está basado en el calendario griego, que es el calendario de las naciones. Entonces pasamos a escuchar el audio en donde Gigi Ávila profetiza la cuarta y quinta fecha de la venida del Señor Jesucristo, esta vez en la década del 90. Sí, que esto es muy lindo. En el 7, que es el nombre de Dios, Dios culmina sus obras. Y eso se vio en la creación. 6 días trabajó, el séptimo día descansó, todo lo que lo ha hecho, y miró y vio que todo estaba bueno. Alabro, que él vive. 6 días de trabajo y uno descanso. Ahí culminó toda la obra de la creación. Y ahora, mientras estamos aquí, ya han pasado casi 6.000 años después de esa recreación, donde Dios ha estado preparando, creándose un pueblo que va a reinar con él por la eternidad. Creando una familia, al lado de lo que él vive, exclusiva propiedad de él. 4.000 años pasaron antes de Cristo, 2.000 casi están a punto de terminar, y los últimos 7 años de estos 2.000 vienen después del rapto. Ocurre el rapto y esos últimos 7 años entran y se mueven hacia adelante, y apenas esos 7 años comienzan, entraremos en los días terribles que Cristo llamó la gran tribulación. Días de la tribulación. Esta grabación de Gigi Ávila fue en la década del 90, pero esta teología ya fue usada por él en la década del 70, pero como en la década del 70 no le atinó al blanco anunciando el rapto en el año 1973 y 7 años después la venida del Señor Jesucristo para reinar con su pueblo en el año 1980, donde finaliza los 2 días de Dios, es decir, los 2000 años después de Jesucristo, no le atinó al blanco en la década del 70, pero redobla su apuesta en el comienzo de la década del 90, ya no usando el calendario hebreo para sostener su teología, sino que ahora utiliza el calendario griego para tratar de atinar al blanco en su profecía. Entonces, las fechas se presentan en el siguiente orden. Según el calendario griego, 1 finaliza los 2 días de Dios en el año 2000 y comienza el día de reposo en donde Jesucristo viene a reinar con su pueblo. 2. Pero 7 años antes ocurre el rapto secreto. Entonces, las fechas son: rapto secreto de la iglesia, año 1993. Luego, los 7 años de tribulación, que son los 7 años antes de finalizar los 2 días de Dios, que es en el año 2000, regreso de Jesucristo para reinar con su pueblo y dar reposo al pueblo de Israel, según la interpretación de Gigi Ávila sobre la profecía de Oseas. Después de haber escuchado los audios en donde Gigi Ávila claramente predice las 5 fechas de la venida del Señor Jesucristo, ahora vamos a escuchar un audio en el que él niega haber dado una fecha de la venida del Señor Jesucristo o siquiera haber insinuado fecha alguna. Hablando, hermano Gigi, de este nuevo siglo que nos ha tocado vivir, el ministerio Cristo viene nunca dijo, ni siquiera insinuó que la segunda venida del Señor iba a ser en el 2000. O sea, el ministerio nunca dijo eso. Como mucha gente pensaba, si Cristo venía en el año 2000, el ministerio nunca dijo eso. El día y la hora, nadie lo sabe, ni aún los ángeles del cielo, dice la Biblia. Eso es palabra de Dios. Pero nosotros los siervos de Dios, y la gente firme en el Señor, dice la Biblia, dice: no estáis en tinieblas para que ese día os sorprenda como ladrón.
porque vosotros sois hijos de la luz e hijos del día, no de la noche y de las tinieblas. Quiere decir que nosotros sabemos que este es el tiempo. Estamos esperando, pero día y hora no lo sabemos ni lo predicamos por nada, porque sería sencillamente algo abominable. Sí, ¿no? Y que cuando eso ocurre le hace daño al evangelio completo, ¿no? Sí, sí. Cuando hay gente que han dicho fecha, hermano. Por eso. Y eso no. Y el ministerio nunca en no, 45 años. Jamás, jamás, hermano, jamás. Estas son las pruebas que tenemos para afirmar contundentemente que Gigi Ávila fue un falso profeta. Aunque él ya falleció en el año 2013, pero todavía hay personas que siguen su doctrina y defienden afirmando que él fue un ungido de Dios y que él fue un gran ejemplo. Y sí, fue un gran hombre mentiroso que engañó a muchos usando el nombre de Dios.